me give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, stand up and say. Well, I'm on the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, feel shelter you from the storm. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy traigo un vehículo que me ha sorprendido enormemente. Este es un Mustang Hatchback 69, como muchos se podrán dar cuenta. Y resulta que estábamos tratando en uno de los directos pasados, estábamos tratando de hacer como una versión de lo que es el auto, ¿no?, de la película Rápido y Furioso Reto Tokio. Y pues obviamente pues en la película hacían un engine swap, le metían un motor de Nissan Skyline, pero bueno, eso no se puede hacer aquí en el juego. Sin embargo, este vehículo está tuneado en la clase A y me ha sorprendido muchísimo porque está tuneado en clase A y es un vehículo que nos puede llevar al millón de puntos fácilmente, si no son mancos como yo, o más, dependiendo del conductor, ¿no? En la zona de derrape que es bajando esta montaña, ¿no? No sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que el vehículo es espectacular. Voy a enseñar a tunearlo. Igual pueden descargar el tuneo si quieren y evitan esa parte. Pero antes de eso, vamos a echarnos un run en bajada. Vamos a ver si por fin rompo mi récord personal, que llevo mucho tiempo intentándolo. Y después de eso nos vamos al tuneo. Así que empecemos. Bueno, ya estamos aquí preparados. He salido un poco más arriba, ¿no? Porque la zona de derrape empieza en este punto. Entonces mi idea es poder tomar algo de impulso por toda esta recta para mirar si puedo hacer la mayor puntuación aquí. Mi idea es tratar de llegar a los 100.000 puntos en esta curva para poder llevar un buen ritmo. Bueno, vamos a empezar. Va a tercera. Si vuelvo a cuarto en la siguiente, y voy a volver a bajar a tercera en la siguiente, y voy a subir a cuarta en la larga esta. Bajo a tercera otra vez, paso a cuarta, y la siguiente es en cuarta. Lo ladeamos bien y lo volvemos a ladear. No, no. Un poquito de freno ahí. Lo bajé a tercera porque me hacía falta algo de torque. Quisiera hacer esta curva continua, pero no he podido. No sé, que la he practicado. Como
Cuidado en el acelerador. Llevamos siguiente curvita. No. Eso me costó mucho puntaje. Bueno, no he roto mi récord personal, pero sí llegamos al millón. Llegamos a más del millón. Llegamos a 1.020.000 en un clase A, ¿no? Entonces, a este auto, para llegar a más del millón y pico, le falta es conductor. Definitivamente tengo que mejorar un poco más. Pero la verdad es que el auto en clase A se está moviendo tremendamente brutal. Como les digo, son 900 caballos de fuerza los que tenemos aquí en la clase A. Bueno, voy a enseñarles cómo tunearlo. Para los que estén interesados, si no, pues ya saben, pueden descargar el tuneo. Y simplemente eso, ¿no? Quiero tratar de tunearlo en un futuro para pista, porque me parece que puede llegar a ser una máquina bastante poderosa y bastante peligrosa en lo que es la clase A. Así que bueno, muchachos, vamos a tunearlo. Entonces, y bueno, muchachos, entonces, bueno, para descargar mi tuneo, simplemente, bueno, se van aquí, se van a buscar tuneos, ¿no? Le van a buscar, y donde dice creador, pues van a ingresar aquí, van a poner Road Kicks. Road Kick sin ese, y le dan buscar. Entonces, aquí en el apartado de tuneo, les va a salir este tuneo, ¿no? Que es, pues, el tuneo que tenemos en este momento. Como pueden ver, pues es muy fácil de hacer, simplemente creador Road Kick. A mí obviamente no me aparece porque soy el dueño del tuneo. Y ahí lo pueden descargar. Si no lo quieren descargar y van a ir paso por paso, entonces las piezas son las siguientes, muchachos. En cuanto a motorización, he cambiado la motorización y le he puesto el 5.2 litros V8. Si no, tener como un V8. Y la aspiración está hecha por compresor, ¿vale? No por turbocompresor, sino por compresor supercargador, que se llama. Estéticamente, bueno, ya lo que ustedes quieran elegir. En las llantas tenemos, pues obviamente tenemos gomas de derrape, gomas, llantas, no sé cómo le digan en su país. Llevamos el primer grado de para ensanchar, ¿no? Lo que es la goma. Y igualmente en la parte trasera tenemos la segunda. Los rines ya a su gusto, muchachos, el tamaño de rines a su gusto. Y sí, lo que le hemos puesto es el espaciador número 1 y el espaciador número 2 en la parte de atrás. Vale, continuamos con lo que es, bueno, el embrague, tenemos el último. La transmisión, tenemos pues la transmisión de carreras. Tenemos el tren
la línea de transmisión en fibra de carbono y tenemos el diferencial de competencia. Para lo que son frenos, ponemos frenos, lo que es todos los frenos, ponemos lo que es la suspensión obviamente de derrape, ponemos las barras estabilizadoras, la jaula antivuelco no la colocamos y colocamos la reducción de peso hasta el final. Para las mejoras del motor le ponemos todas las mejoras completas, todas completas, y con eso estaríamos así. Ahora en ajuste personalizado les voy a dar los valores. Hemos subido la presión de las llantas totalmente en la parte trasera. La relación de marchas quedó 3.30, 4.14, 2.67, 1.82, 1.33, 1.0 y 0.80. El alineamiento está en 5.0 en la parte delantera, 0.3 en la parte trasera y el ángulo de la rueda está en alto. No les recomiendo bajarlo, pero si ustedes sienten que el auto no está cómodo para ustedes, o sea que como que no reacciona rápido, lo pueden bajar a 5.0, pero ya bajo su propio riesgo. La altura está en mínima y el freno está en 30% parte trasera, o sea parte delantera frena más un 30%, y lo que es el diferencial está en 90% aceleración y en la parte de abajo está en 63% de desaceleración. Eso sería todo, muchachos, eso sería todo. No está complicado de hacer, sin embargo tenemos un muy buen resultado, estoy muy contento. Creo que es, en este momento es mi carro favorito en el Forza para derrapar. La Mona Lisa pasó como un segundo grado, ya no la uso casi, y en las carreras online pues estoy muy oxidado yo. El auto se maneja muy bien y sin embargo yo estando oxidado, pues más o menos segundo lugar, tercer lugar, primer lugar algunas veces, ustedes saben cómo es el online. Y bueno, eso sería todo por hoy, muchachos, que pasen una buena tarde, un buen día, espero les funcione. Suscríbanse, comenten, porque se me están acabando las ideas, muchachos. Empiecen a comentar ideas en los videos, autos, cosas, preguntas, y vamos contestándolas aquí entre todos. Que pasen una buena tarde, buena noche o buen día, como sea, y nos vemos en la próxima. Adiós. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel his tense, don't know the consequence.